Lo tenemos a Pablo Wolomsky, es integrante de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de la Argentina. Pablo, tú, Raúl Vázquez, ¿cómo andás? Gracias por Muy estar bien, ahí. ¿cómo estás? Muy bien, buen Bien, día, bien, ¿cómo estás? muy bien, muy bien. ¿Cómo me escuchabas? ¿Viste? Muy preocupado, muy triste con lo que pasó con esta chica, me imagino, vos igual. ¿Cuál es el balance que haces? ¿Cuál es tu mirada ante esto? Che, ¿qué se puede cambiar? ¿Qué Primero está pasando? que, bueno, todo esto nos duele muchísimo a Y todos, claro, y nos claro. pega, pero muchísimo. Lo que sí te quiero contar, Gustavo, es que todos los protocolos de lo que significan los viajes de estudio y viajes de egresados que se hacen durante todo el año y participan casi 300, entre 250.000 y 300.000 alumnos por año, ¿sí? Son muy, 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 muy seguros. Alguna cosa se puede escapar, no sabemos bien qué pasó con este caso específicamente. Pero la verdad que tenemos toda una seguridad, un control, una supervisión permanente de todo lo que es a nivel general, todo lo que son los viajes de estudio y viajes de egresado. Sí, vos dirías, quizás, no sé, me estás hablando de todo lo que tiene que ver con el viaje propiamente dicho, ¿no? Pero a veces cuando entran al boliche, y ahí estaban, tengo compañeros ahí en Bariloche, entran al boliche, pasa cualquier cosa, Pablo. Se toman cualquier cosa, no sé si está tan controlado ahí Mira, adentro. mira, ¿quieres que te diga lo que yo siento? Yo A creo ver. que se está haciendo una bola gigante de todo lo que es el boliche y todo Sí. ese tipo de cosas. Y quizás el boliche es lo más seguro que tiene Bariloche, por ejemplo. ¿En serio? Y claro que sí, porque hay control de todos los chicos cuando entran, se les entregan pulseritas para entrar, no se le vende bebida alcohólica a los pibes mayores, menores de 18 años. Hay un control, pero brillante. Es decir, a mí me preocuparía más los chicos que no van a la discoteca que los chicos que sí van a la discoteca. Porque dentro de la discoteca está todo muy controlado, lo sacan de la oreja al pibe que hace problema. Vos sabés que tienen una cintita cuando entran a la discoteca, que si hacen problema cuando entran a la discoteca, se la cortan y no pueden más a ninguna discoteca. Entonces es como que hay un control y Y para bastante, vos, bastante ¿qué pasó con riguroso. esta nena? ¿Cuál es tu mirada? Yo no sé específicamente hablar de la nena, porque no estoy en el micro, no estoy en la habitación. Yo te puedo hablar de las generales de lo que significa la Cámara Federal de Turismo Estudiantil, o la representación que me corresponde de la FAEVIT, que es la Federación de Agentes de Viaje, o de la IAUE, que es de la de Capital. Y todos los protocolos funcionan y funcionan muy bien. Es decir, específicamente no sabemos qué pasó con esta niña y todo el protocolo, cómo se siguió, pero todos tenemos coberturas médicas muy de las más prestigiosas que existen. Vos sabés que las marcas número uno son todas las que tomamos. El viaje de estudio, el viaje de egresado, que organizan las mamás y los papás junto con los docentes de los colegios, junto con las empresas de turismo, que vienen incluso pagándose con 1 año, 2 años de anticipación en muchos casos, es un esfuerzo, por supuesto, que terrible para aquellas mamás y aquellos papás que lo van pagando. Pero tiene todo un seguimiento, unas condiciones de contrataciones, precontrataciones que tenemos nosotros como agentes de viaje, de todos nuestros seguros, de todas nuestras coberturas médicas. Y vos sabés que incluso hasta se ponen médicos adentro de los hoteles o rondas médicas de 2 o 3 rondas por día en cada hotel. O sea que hay todos protocolos de seguridad. Alguna cosa se puede escapar. Pensá que son 250, 300 mil alumnos por año, ¿entendés? Y si vos multiplicás en 10 años de viaje, son más de 3 millones de alumnos, ¿sí? Y contá con los dedos cuántos accidentes de estos hubo, ¿entendés? Y la realidad es que es mínima, y es lamentable, porque el mínimo es lamentable, es terrible. No quisiera estar como la mamá o como el papá de estos alumnos, ¿sí? Pero la realidad es que todos los viajes de estudio y viajes de egresados tienen mucha, pero mucha seguridad. No es descontrol. No, no, al contrario, son controlados. Pablo Volosky, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, es un placer. Hola, ¿cómo estás? Muy Un bien. gusto. Vos sabés que te escucho y puedo coincidir en lo que tiene que ver con una mirada estadística, si se quiere, pero también siento obligación de decirte que muchas de las empresas, yo hasta hace poco viví esta situación con mis hijas, ¿no? Mis hijas, ninguna de las dos fueron viajes egresados porque lo que nos ofrecían era
libertinaje y alcohol, ¿no? Todas las empresas. Y decidí, más allá del disgusto de mis hijas, que no iban a hacer ese viaje. Y por otra parte, también nos ofrecían, inclusive, alcohol libre en los boliches, y te decían, bueno, vos, los chicos que están ahí como coordinadores, que tienen un año o dos más que ellas. ¿Y te lo ofrecían eso abiertamente, Sí, Raúl? sí, sí, sí. Abiertamente. Había diferenciación entre empresas o no. De hecho, algunas te planteaban, bueno, acá nosotros no ponemos control en el alcohol, y los chicos felices, ¿no? Cosa que también me deja pensando qué pasa con los padres, ¿no? ¿Qué les pasa por la cabeza, ¿no? Pero eso es una cuestión también que habría que analizar. Y al mismo tiempo hubo noticias no hace mucho tiempo donde los habitantes de Bariloche declaraban una ciudad por momentos sitiada por jóvenes alcoholizados y golpeándose en la calle y haciendo de todo. Digo, eso también sucede más allá de la estadística, ¿no, Pablo? Son muchos chicos, vuelvo a insistirte. Bariloche este año va a recibir aproximadamente 120.000 alumnos. Y te puedo garantizar que dentro del boliche, si bien los chicos toman alcohol y se les vende a los mayores de 18 años, no existen las terribles borracheras ni nada por el estilo. Incluso los boliches tienen su propio servicio médico dentro del boliche y hay ambulancias afuera, un por las dudas, porque hay protocolos que se van siguiendo. Vuelvo a insistirte, que los chicos estén alcoholizados, borrachos por las calles, todo eso no es lo que yo veo permanentemente. Vos caminás hoy por Bariloche y los chicos están como encapsulados en sus viajes. Hay un momento, y te quiero contar que funciona de esta forma, que es entre la, llámalo, el regreso de la excursión y la cena. Sí, donde los chicos y las chicas salen a hacer sus compras de los chocolates, todos esos recuerdos que terminan comprando para llevar. Pero después los chicos viven dentro de la discoteca a la noche, vuelven de la discoteca, duermen un rato y se van de paseo con el micro que los pasa a buscar por la puerta del hotel y se van de excursión. Y así están todo el día, yendo y viniendo, y solamente ese rinconcito que les queda libre es como que es un momento libre donde no, es más, no ves permanentemente grupos durante el día de alumnos y alumnos en Bariloche caminando, porque están todos de paseo. Entonces, yo no sé, es más, Bariloche, vos sabés que Bariloche es una ciudad que vive del Sí, turismo, claro. pero vive del turismo, es su principal fuente de ingreso. Y así como tiene turistas brasileros, uruguayos, chilenos, y de otros lugares más, recibe estudiantes en una proporción tan o más importante que todo el resto. Y es una ciudad que vive del estudiantil desde hace muchos, pero muchos años. Desde que empezó la ley de turismo estudiantil, la última ley, la 25.559, allá por el 2007, yo no digo que antes no, pero todo se perfeccionalizó tanto. Es tan brillante el sistema, comidas buenas, hoteles buenos, micro buenos, aviones buenos, todo es bueno. Coberturas médicas de las mejores, seguros de responsabilidad civil, accidentes personales. Hay un montón de protocolos que se siguen respecto a normas que nos obliga el Ministerio en su momento de turismo y ahora la Subsecretaría de Turismo. Por lo tanto, yo no lo veo tan así. Lamento que vos no lo hayas permitido ir a tu hija, a tus hijos de viaje. Yo creo que el viaje de egresados es más allá de un viaje turístico, es un compartir, un convivir, un cerrar el ciclo. Lamento que no hayan podido ir, son decisiones familiares, las respeto por supuesto. Yo hago viajes con chicos hace más de 40 años y te puedo garantizar, yo soy profesor de educación física, aparte te cuento, y te puedo garantizar que es una experiencia única, inolvidable, y también tiene que ver con que, y esto es muy importante que lo charlemos y con todo el mundo, y tiene que ver con que, primero, la educación más importante no es en el viaje de egresados, es con la familia. Desde Si la ya, claro. familia, si la familia les explica el exceso de alcohol o la droga mismo, lo que sea, pero no para el viaje de Bariloche, para la vida en sí, pasa por la familia, toda la educación. Eso es, y la otra cosa que es muy, pero muy, muy, muy importante. Yo
Tengo la suerte de tener un contacto muy fluido con mis pasajeros, mis pasajeras de nuestra empresa, y lo seguimos recalcando en la Cámara Federal de Turismo Estudiantil, pero permanentemente en las asociaciones donde formo parte, que es que en las reuniones previaje charlemos con las mamás y los papás de las alumnas y los alumnos. Que un chico con fiebre, un chico enfermo antes del viaje, no tiene que viajar. Bueno, sí, pero pagó durante 2 años su viaje. Pero si va enfermo y esa enfermedad se contagia en el micro, en el avión, con los otros compañeros y compañeras, puede ser un problema muy, pero muy grande. Más allá de que si ella se sigue enfermando, allá va a estar una semana entera metida en la cama mientras los compañeros y compañeras están haciendo los paseos que le corresponde al viaje común. Eso es algo que tenemos que decirle siempre a las mamás y los papás, que recuerden eso, que no con un tafirol se resuelve la ida de una semana a un viaje tan largo. Pablo, ojalá, bueno, se tomen medidas para que una historia así tan dolorosa no se repita. Te mandamos un abrazo. Te mando un abrazo grande y bueno, ojalá que tengas un excelente día. Gracias, Muchas querido. gracias. Pablo Wolowski, integrante de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.